Queridos aldeanos, bienvenidos a esta edición de nuestro programa. Hemos preparado un contenido muy especial para todos ustedes. En esta ocasión nos va a acompañar Mario Correa, quien fue el economista en jefe de Scotiabank y actualmente es un economista independiente, pero con amplísimos conocimientos en materia financiera y económica. Y el día de hoy nos va a compartir cuál es su visión hacia el futuro para nuestro país, después del proceso electoral. Así que sin más, vamos a ver qué tiene que decirnos Mario Correa en esta edición de Aldea Financiera. Bienvenidos. Para muchos, el retiro es una etapa de inacción. Para nosotros, es la etapa de mayor crecimiento personal. Acércate a La Pueblita, donde la alegría es un hábito. Amigos de Aldea Financiera, bienvenidos a esta sección con tendencia positiva. Y el día de hoy tenemos un entrevistado de lujo. Me da mucho gusto poder saludar a un buen amigo y experto en materia económica, al licenciado Mario Correa, quien tiene más de 30 años de trayectoria y experiencia profesional en temas económicos. Tengo el gusto de decir que coincidimos en mis inicios de carrera profesional en casas de bolsa, estuvimos trabajando juntos en Inverlat, donde él era el economista en jefe, y bueno, tuve la oportunidad de aprender mucho de él y de conocer su gran expertise en esta materia. Además, es youtuber en un nuevo proyecto y que ya tiene algún tiempo, además, transmitiendo un programa muy interesante que les recomiendo, que se llama Economía en Breve. Mario, qué gustazo tenerte en Aldea Financiera. Al contrario, Roberto, me da mucho gusto estar aquí contigo, con tu auditorio, poder compartir algunas reflexiones y de verdad, un gusto. Y, por cierto, muy buena la iniciativa del programa de Aldea Financiera, que esperemos que cada vez le llegue más a más personas que les pueden sacar mucho provecho. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Al contrario, un placer tenerte y gracias por verlo. Y con gente como tú, experta en la materia, seguro cada día tendrá más tracción el programa también. Y bueno, pues quisiera empezar la entrevista, Mario. Pues mucha gente te conoce, yo tengo el gusto de hace ya varios años conocerte, pero un poquito que los aldeanos que nos están viendo conozcan, pues, ¿quién es Mario Correa? ¿Cuál es su propósito de vida? Que nos pudieras platicar un poquito de ti. Pues mira, es una pregunta complicada que haces para responderla en poco tiempo, pero déjame te comparto algunas de las cosas que he encontrado yo a lo largo del tiempo, y una de esas es que dependiendo del punto de vista con el cual tú ves las cosas, pues puedes llegar a conclusiones diferentes. Y la forma en que enfocas tu vida creo que es bien relevante, no solo para ser feliz, sino para alcanzar las metas que a lo mejor te puedes trazar en algún momento dado. Entonces, yo la perspectiva que he encontrado es que pues la vida yo la veo como un gran regalo que se puede disfrutar, un gran regalo en donde pues la felicidad quizás es el premio más importante que recibes. Y lo curioso es que la felicidad se genera justamente cuando tú contribuyes a la felicidad de otras personas. Curiosamente, la felicidad es algo que está pues interrelacionado entre las personas por nuestra naturaleza. Necesitamos tener esa gente alrededor que comparte también parte de esa felicidad. Entonces, parte de mi objetivo de la vida, o por lo menos como lo veo, es justamente en esa búsqueda de ser feliz uno mismo, tratar de hacer feliz a todas las personas que tienes a tu alrededor, empezando por tu familia.
Y una forma también importante de generar esa felicidad es contribuir a tu entorno, contribuir a tu sociedad, contribuir al mundo, diría yo, ¿no? En la medida en que tú puedas, por lo menos, dar, tener una voz que lleva ideas que pueden hacer pensar a las personas que la escuchan y adoptar quizá alguna de estas ideas y formar poco a poco un mundo mejor. Yo creo que eso es el objetivo que estaría buscando. Y déjame, te comento también brevemente que parte de ese objetivo y quizá mi principal proyecto ahorita que tengo en lo personal, estoy escribiendo un libro ya que me está llevando mucho trabajo, pero que justamente está enfocado a eso, porque desde, pues en lo que he podido ver, aprender, leer, con lo que he aprendido en mi trabajo, yo percibo que la humanidad está en un momento muy importante actualmente, porque estamos ante una disyuntiva en la cual o demostramos que somos dignos de continuar viviendo, déjame expresarlo así, o estamos en riesgo de desaparecer, porque si viene una siguiente guerra mundial, pues no la vamos a contar. Y creo que hay muchas cosas pasando en el entorno global, especialmente en temas que tienen que ver con la economía y con nuestra naturaleza humana, que nos pueden llevar en el camino hacia la destrucción. Parte de lo que quiero hacer con ese libro es plantear esa disyuntiva que requiere revisar muchas cosas, desde ver cómo entendemos la economía, desde construir un punto en común para nuestra naturaleza humana, entender cuál es esa naturaleza humana, y en la medida en que podamos seguir cooperando a una escala global, pues vamos a demostrar que somos dignos de continuar existiendo y vamos a construir un mundo mejor, a riesgo de que de no hacerlo, pues nos vamos a acabar de una mala noche y ni cuenta nos vamos a dar. Entonces el libro trata de aportar pues mucho de esto que he ido aprendiendo en el tiempo para señalar que está este tema, está este problema. Hay una forma de salir y construir un mejor mundo, pero requiere de un montón de cosas, de revisar un montón de cosas, que de creencias o de pues aprendizajes que pensamos que habíamos ya logrado, especialmente en la ciencia económica. Creo yo que hay que hacer una revisión, incorporar muchos temas de naturaleza humana, de la psicología, que en los últimos años todas las neurociencias han avanzado fuertemente. Entonces, hoy día mi proyecto quizá principal, como esa misión de vida, es en algún momento terminar este libro. Espero que este año, el que sigue, ya quede listo y pueda contribuir un poco justamente a inclinar la balanza hacia tener un mejor futuro para todos. Qué interesante, Mario. Muchas felicidades y estaremos encantados, si así nos lo permites, de poderlo presentar también y hablar de él en el programa una vez que lo hayas terminado. Suena un proyecto muy, muy interesante. Todas las reflexiones que generas, muy, muy interesantes. Y eso me lleva también a relacionarlo con el programa Economía en Breve, porque este propósito de vida que tienes de contribuir y mejorar al mundo, que la gente sea feliz, hacerlos feliz y darles esa contribución, ayudándoles a ser mejores, a tener un mejor nivel de vida, también a buscar la felicidad, pues supongo que es parte de lo que ha motivado este programa tan exitoso que tienes como Economía en Breve. ¿Cómo surge esa iniciativa y cuáles son los objetivos que busca el programa? Mira, parte de la reflexión para contribuir hacia los demás y generar felicidad para ti mismo, por ejemplo, requiere pues muchos recursos financieros. Y yo veo que en la medida en que tú generes y contribuyas con un valor que los demás les des algo que aprecian, pues se te retribuye, ¿no?, ese valor, inclusive esos mismos recursos financieros. Entonces, frecuentemente he estado pensando cómo poder contribuir con un mayor valor a lo que yo hago. Ya llevo más de 30 años como economista. Algo que he encontrado que genera valor en las personas que escuchan cuando platicamos de economía es explicar y tratar de explicar las cosas de una forma más simple y entendible. La mayoría de los profesionistas pues no nos damos cuenta cuando estamos hablando en el lenguaje de nuestra profesión, ya sea médicos, economistas, actuarios, y eso muchas veces pierde a las personas que están escuchándolo, que no tienen esa misma formación. Entonces, esa es una de las cosas que buscaba cuando estaba pensando cómo hacerle para que esa plática que es muy cotidiana en nuestro trabajo, tú te acordarás, en la Casa de Bolsa, frecuentemente hay que estar platicando de qué pasó en el entorno económico, qué implica y qué es lo que viene hacia adelante. Entonces, hacer eso de una forma diferente, dinámica,
porque la mayoría de esa información pues está hecha a base de reportes que son escritos, que son muy técnicos y que poca gente quizá puede pues tener la paciencia para tratar de descifrar o leerlos de forma continua. Entonces lo que se me ocurría era pues una forma diferente, quizá más dinámica, de presentar esa información, y así nace el programa. Curiosamente, mi idea era para aplicarla en el banco y en la casa de bolsa, pero por muchos temas ahí de que es muy complicado hacer una de estas iniciativas porque todo el mundo tiene que ver, pues decidí hacerlo entonces de forma completamente personal. Y así nace el proyecto hace ya más de 4 años, en octubre del 2016. Ya vamos para 5 años del programa, que ha venido afortunadamente creciendo y ganando tracción, y ahí estamos muy contentos con eso. Pero así surge la idea, estimado Roberto. Muy interesante, y muchas felicidades, porque quiero decirte que es un programa que yo procuro no perderme, que justamente logras esto que te has propuesto, el comentar los principales indicadores de una manera sencilla, de una manera amigable y muy aterrizada, y sobre todo de una forma en que las personas que no son economistas le entienden, porque el lenguaje económico pues al final del camino es técnico y especializado, pero a veces es complejo el aterrizarlo en la vida cotidiana de las personas y en las empresas, y lo haces de una manera formidable. Muchas, muchas felicidades. Y en ese sentido, pues, aprovechando que de tu expertise, Mario, y que acabamos de pasar un proceso electoral muy interesante, muy relevante para la historia económica, política y social del país, me gustaría preguntarte, pues, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento, las perspectivas o las principales perspectivas económicas que estás viendo? ¿Y qué factores relevantes deberíamos de estar monitoreando a partir de ahora para saber cómo va el desempeño económico de nuestro país? Con todo gusto, Roberto. Déjame comenzar por señalar que hoy día hay pues mucha discusión sobre las perspectivas de este año, las variables de este año, especialmente el crecimiento, si va a ser más del 5, 6 o 7%. Pero yo creo que no hay que quitar la atención de algo que me parece fundamental, y es que las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo del país, lo que podríamos considerar el crecimiento potencial del país, están estancadas. Inclusive si tú ves la última gráfica con la cual Banco de México actualiza sus pronósticos de crecimiento, después de estas cifras que estamos viendo de 6% este año, regresamos en el año que viene hacia niveles del 2%. Y esa es una tasa muy baja que no alcanza pues para generar todo el bienestar que requiere nuestra población. Y eso es lo que me parece más relevante, y no habría que quitar la atención de este tema. Este año sí vamos a crecer probablemente 5%, yo traigo un pronóstico de 4.8%, soy quizá de los menos optimistas del mercado, hay gente que trae más de 7%, porque ahorita los últimos datos han sido muy buenos, pero esos datos dan bandazos, nos falta ver la segunda parte del año y ahí veremos cómo se están dando las cosas. Estamos quizás saliendo de ese rebote en el cual se cerraron las actividades, y a la hora de que vuelves a abrirlas, pues es normal tener este brinco, pero es una especie de ilusión óptica. Desde mi punto de vista, la economía todavía sigue estancada. Y de los factores que yo creo que van a ser más relevantes para ver, hoy día hay una gran esperanza, diría yo, de que lo que está haciendo Estados Unidos con su política económica va a ayudar no solo a Estados Unidos a crecer a un ritmo pues que ya deja muy por atrás los niveles que tenían de producción antes de la pandemia, sino que puede generar crecimiento en los siguientes años, tanto en la parte fiscal como monetaria. Pero esa esperanza depende de que no ocurra algo, y es que no se aparezca la inflación en Estados Unidos, en el mundo, y te diría en México. Y hoy día estamos viendo que la inflación, a través de las diferentes formas en que la medimos los economistas, pues es un monstruo que está saliendo de la tumba. En Estados Unidos, el indicador de inflación más relevante para la Reserva Federal es el componente de precios, quitando energéticos y quitando alimentos, al gasto personal y consumo, y ese alcanzó un nivel de 3.1% que no veías desde los años 90. Entonces, hoy día la lectura que le están dando los bancos centrales es que es un fenómeno transitorio, que ahorita estamos viendo estos repuntes, pero que después la inflación va a quedar bajo control, y por lo mismo que las tasas de interés de los bancos centrales, que en Estados Unidos están en cero y que están en teoría ayudando a que la economía se mantenga dinámica o siga ganando fuerza,
si la inflación está subiendo, eventualmente las tasas de interés también podrían empezar a subir. Hoy día se espera que estén estables los siguientes 2 años. Pero si eso no ocurre, entonces sí, las perspectivas de crecimiento, quizás sobre todo para el 2022, pueden empezar a verse afectadas, a ponerse en duda. Y ahí sí creo que cambia el panorama para el mundo, especialmente para los mercados financieros, que me parece que los precios que han alcanzado los activos financieros están descontando pues este escenario muy positivo en el cual las tasas no se mueven y la inflación rápidamente regresa a los niveles pues, controlados, ¿no? Para fines prácticos en Estados Unidos debajo del 3% y cerca del 2%. Pues yo creo que eso es lo que hay que estar viendo, la inflación, porque eso es lo que te puede cambiar radicalmente la perspectiva para este año y para el siguiente. El otro día una persona me decía que pues probablemente él no estaría a favor de muchas cosas que está haciendo el gobierno federal, pero que veía que el tipo de cambio estaba estable y eso le favorecía. Y entonces tenemos gente que ve que el crecimiento económico no está lo suficientemente dinámico para poder generar las fuentes de empleo, riqueza, apoyo a la clase media, generar esa salida de las clases más marginadas y generar oportunidades. Y por otra parte tenemos a la gente que dice que los indicadores económicos como tasas de interés, inflación y tipo de cambio han estado relativamente controlados. ¿Qué se requeriría hacer en este ámbito? Y no sé si solo sesgarlo al gobierno federal, sino también a la iniciativa privada, para que se pudieran mejorar las expectativas y que pudiéramos tener pues una mejor coordinación en lo que está sucediendo, porque pues hay indicadores que son un poco controversiales. Por ejemplo, el tipo de cambio, que bueno, pues para mucha gente pudiera ser estable, que tiene efectos internacionales que lo han ayudado, tú sabes, pero ahí, ¿qué nos podrías comentar al respecto, estimado Mario? Es muy buena pregunta y déjame contestarla de la siguiente forma, porque es cierto que depende de dónde veas tú, pues puedes llegar a conclusiones muy diferentes, pero te lo pongo de la siguiente forma. Imagínate que vamos en un barco grande, y de repente alguien te está diciendo, oye, hay un boquete que está debajo del nivel del agua, está entrando el agua y eventualmente el barco se va a ir para abajo, ¿no? Y alguien que está en la cubierta de hasta arriba dice, oye, pues aquí está todo dar, el solecito sigue pegando, la brisa muy agradable, no veo que esté pasando nada en el barco. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que depende de quién, no quién haga el comentario, pero qué es lo que se esté señalando es lo que habría que tomar en cuenta para saber qué tan bien vamos o no. En el tema del tipo de cambio, es cierto, ha estado sorprendentemente estable. Yo diría que el entorno financiero internacional ha estado extraordinariamente optimista y nuestro tipo de cambio depende más de lo que se negocia en Chicago, de lo que pasa aquí en México con todas las operaciones que puedas hacer entre todos los inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, yo explicaría más bien ese tipo de factores, sobre todo la fortaleza del tipo de cambio, por el entorno global más que por lo que está pasando internamente. Ahora, creo que es importante también comentar. Es muy difícil hablar de política secas y muchas veces, y a mí me pasa, oye, que te piden que como economista trates de dar un comentario neutral. Yo creo que tal cosa no existe. Tú como economista tratas de ver cuáles van a ser las consecuencias de las acciones que se están realizando y si esas consecuencias tú ves que no son las que te van a llevar a los objetivos que quieres, pues hay que señalarlo. El problema es que cuando lo señalas, pues resulta que pues hay mucha gente que está vendiendo, diciendo o actuando como si eso fuera lo más apropiado, es decir, los actores políticos. Entonces, yo soy un firme creyente que de todas formas hay que expresar tu opinión, ¿no? Obviamente con argumentos y tratar de explicar por qué. Yo lo que estoy viendo en el país, desafortunadamente, es que pues vamos en sentido contrario en la estrategia gubernamental, en la estrategia de desarrollo, a la dirección que deberíamos de llevar. Por ejemplo, ahorita hay una gran oportunidad para nuestro país por estos cambios que se están dando en el mundo, donde Estados Unidos está compitiendo más frontalmente con China, que por cierto es uno de los riesgos que puede extender a la humanidad, ¿no? Si eso sale de control. Pero de corto plazo, Estados Unidos va a necesitar más proveedores cercanos que estén en sus cadenas de suministro. Y Estados Unidos va a estar embarcado con programas de gasto como no se habían visto en décadas,
especialmente en temas de infraestructura, donde el tema de las energías limpias es fundamental. Mario, pues estamos llegando al final de la entrevista. Siempre, desafortunadamente, el tiempo es el verdugo. Una entrevista muy interesante, pero siempre me gusta preguntarle a todos los invitados de Aldea Financiera alguna recomendación de algún libro que personalmente te haya impactado y dejado una enseñanza relevante en tu vida y que nos lo puedas compartir para que la gente lo considere también en sus prospectos de lectura. Y aprovechando que eres tú, pues decir y ver si tuvieras alguna perla de sabiduría que a veces nos compartes en tu programa, que ahora también nos pudieras compartir aquí en Aldea Financiera. Dejo esas dos cositas para cerrar la entrevista. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, con todo gusto. Y déjame compartirte quizá un par de libros, porque justamente estaba pensando cuál puede ser de los más importantes, ¿no? Y te voy a compartir dos, que el primero, que yo creo que debería de leer todo mundo, y es este que no venía preparado, pero aquí está. Está en inglés, pero es Libertad de Elegir, de Milton Friedman, en donde explica de forma, creo, bastante simple el cómo funciona la economía. A veces se nos olvida, la economía es, ahí va la, si puedo contribuir con una perla de sabiduría, la economía es el resultado de lo que hacemos todas las personas y tiene que ver con cosas, con los bienes y servicios que necesitamos para nuestro día a día, con la forma en que nos organizamos para producir esos bienes y servicios, y que tiene que ver también con nuestra naturaleza humana de cómo tomamos esas decisiones. Esa es la economía, es el resultado de lo que hacemos todos. Pero si no lo entendemos y de repente pensamos que solo el gobierno puede resolver algunos temas o el gobierno tiene que tener la mano más pesada en las decisiones de lo que se hace, estamos perdiendo un gran potencial, porque mira, los problemas que tenemos los seres humanos, cuando alguien te ayuda a resolverlos y te genera un valor, eso es un negocio. Todos los negocios consisten en resolver algo, que un problema que tiene alguien más. Y lo interesante de una economía de mercado, que me parece que no hemos acabado de entender con toda esta discusión entre que si capitalismo, socialismo, y no acabamos de entender, la economía siempre va a ser de mercado, porque las personas, por naturaleza, para cooperar tenemos que intercambiar lo que hacemos por lo que necesitamos. Yo creo que este libro de los dos Friedman, porque también es la señora Rose Friedman la que escribió este libro, con Milton Friedman, puede dar pues una serie de reflexiones bien importantes. Y el segundo, que este sí a lo mejor es poco usual, y hay algo que se llama la serendipitia, el de cómo por azares del destino de repente empiezas a ver cosas y te cambian el mundo. Este otro libro, que se llama La Historia del Cuerpo Humano, The Story of the Human Body, de Daniel L. Lieberman, es muy interesante porque este señor está tratando de explicar una serie de problemas de salud que hay en el mundo actual, por ejemplo, problemas de obesidad, diabetes, etcétera, desde una perspectiva evolutiva, y lo que hace en el libro es explicar cómo evolucionó nuestro cuerpo humano, especialmente el cerebro y otra serie de cosas. Pero una de las cosas que él menciona y que me parece una joya también de sabiduría es que genéticamente somos los mismos seres desde hace 200.000 años. Nuestra especie tiene algo así como 200.000 años. Nuestro organismo, nuestro cuerpo y nuestro cerebro y nuestra forma inclusive a veces de ver el mundo está diseñado para sobrevivir en el mundo de hace 200.000 años, no en el mundo actual. Es lo que se llama un mismatch, ¿no? Hemos creado un mundo a través de nuestra cultura para el cual nuestro cuerpo no evolucionó, y eso nos mete en un montón de problemas. Pero lo interesante es que este libro te va a dar un montón de conocimientos para entenderte a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tienes ciertos impulsos? ¿Por qué es tan difícil resistir un postre? Por ejemplo, a todos nos encanta el azúcar. Eso tiene una razón de ser que viene de la evolución. Pues ahí lo dejo, porque si no me voy a extender atrás. No, buenísimo, Mario. La verdad, muchas gracias. Grandes libros, los pondremos en la parte de la descripción del programa para que la gente pueda, si así lo desean, comprarlos o solicitarlos en su librería de preferencia, pero que puedan tener la referencia más cercana. Esas perlas de sabiduría que siempre nos compartes tanto en tu programa y que ahora lo haces a través de estas cámaras, pues siempre son muy valiosas, de verdad. Mario, todo lo que has venido comentando, el tema del propósito, la felicidad, los objetivos del programa, de ayudarle a la gente a entender la economía, aterrizarlo en cosas prácticas, todo el tema de la perspectiva económica que nos has
compartido, de tener cuidado y tener particularmente observancia en la inflación, en todos estos indicadores, lo que viene hacia futuro para ver qué es lo que sucede por parte de la estabilidad económica y la certeza de las inversiones y que el gobierno pueda hacer algo más allá para crecer de manera más dinámica. Pues y ahora estos dos libros que nos compartes, de verdad, Mario, una gran entrevista. Estoy seguro que la gente va a estar muy complacida. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en Aldea Financiera. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer, Roberto, por regalarme estos minutos para compartir justamente algunas de esas cosas que uno quiere sacar, ¿no? Y que pueden ser, espero, de utilidad para mucha gente. De verdad, muchas gracias. Mucho éxito también con el programa. Igualmente, y esperemos verte pronto de nueva cuenta, y no nos dejes de avisar cuando termines tu libro para poder platicar de él aquí en Aldea Financiera. Con todo gusto. Bueno, y pues muchas gracias y continuamos con más contenidos aquí en este tu programa Aldea Financiera. Pues llegamos al final de este programa. Mario Correa nos compartió excelentes ideas. De verdad que hemos visto una perspectiva de lo que nos puede esperar para nuestro país en el futuro. Es necesario que todos nos conjuntemos para que hagamos equipo para lograr el crecimiento y el bienestar que nuestro país y cada uno de nosotros necesitamos para así tener una mejor calidad de vida. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, que nos mandes algún comentario, que nos hagas preguntas. Con todo gusto podemos analizar y generar algún contenido que satisfaga algún cuestionamiento que tú tengas. Por otra parte, no te pierdas la siguiente edición y continuamos con más aquí en Aldea Financiera, no sin antes despedirme deseándote que tengas un día, sí, con tendencia positiva. Hasta la próxima.